Correcto. Le tomaban video a uno y uno pasaba como que era disco rayado, sí, lo viéndola. Viéndola. O sea que lo mismo que hace la Nayeli, que no para ver los videos, la foto de los 15 de ella todavía. Ya, pero ya lo superé, ya. Sí, ahí estaba la foto de la vez, así que. Huela, por eso no los mira ya. Por eso, dice que ya no la mira, por eso. ¡Huela! Ah, yo te las paso entonces, Lea. Yo creo que... Ah, bueno, entonces, Norma, entonces se siente tranquila, que como una gran oportunidad, una gran experiencia. Ajá, una gran experiencia, creo que... Bueno, yo así no me siento nerviosa, siento que, o sea, tranquila. Y digo yo, mañana voy a dar lo mejor de mí, porque de eso se trata. Si hoy lo hice mejor, mañana mucho mejor. Y así, entonces yo creo que todas deberíamos de estar diciendo eso en nosotros mismas, en el interior. O sea, no solo porque aquella participó en esto, ella va a ganar. No, ustedes tienen que elevarse la autoestima. O sea, yo puedo también hacerlo. Entonces yo creo que todas deberíamos de hacerlo la pregunta. Si a ella... puede, porque yo no. Exacto, exacto. Exacto. Entonces, todas son capaces. Son capaces de hacerlo, entonces eso se deberían de meter en la cabeza. Ajá. Tiene razón la Norma en eso. Estela, ¿cómo se siente usted, Estela? Yo me siento nerviosa y en la misma nunca pensé yo estar aquí. Ajá. Y concursar en este evento, uh-huh, ser candidata nunca pensé. Jamás. Sí tenía ese sueño, pero... Ajá, porque a mí me dijeron por ahí que la Estela era como un sueño para ella participar en un evento así de belleza. Ajá. Y eso es una experiencia que se va... Imagínese a su corta edad, 13 años, y ya tener... Porque, o sea, pueden, así como la edad de ella, puede participar en algo de la escuela, ¿verdad? Como salir de reina... Pero no en algo, de manera de compitiendo contra las bichas estas más viejas de experiencia. Vaya, y ahora vamos, digamos que Estela no gana, ¿verdad? Pero la experiencia que van a tener a los 13 años, ¿cree que poco va a ser? Ajá. Imagínense, le preguntan, digamos a otras amigas, le preguntan, mirá, en aquel año... Yo participé en el Miss El Salvador 4K. ¿En serio? Que sí. Y que mire los videos ahí. Tiene más conocimiento, ya que a ella le llama la atención eso. ¿No? Ajá, no, exacto. Va a decir, lo hice. Va a perfeccionar cada vez. Sí, exacto. O ven los videos y le vengan a hacer la invitación a ella para el próximo año, sí, por las fiestas patronales. Exacto, también, de acá, de... corta edad y luego ya cuando llega a sus 20 años y ya se ve una gran mujer y bien lindo el cuerpo y toda la cosa. Imagínense que hasta le llegan le llegan a contratar para modelos de fotografía, uh-huh, para anuncios de no sé qué y cosas así. Exacto. ¿Y la verdad que nunca pasó con Alessi? No, sí ha hecho anuncios para Instagram, pero ha dado publicidad. No pasó conmigo, sí, yo lo acepto, no pasó conmigo, pero ¿por qué no pasaría con alguna de ellas? Sería una experiencia. Calmada, Bessy, calmada. Y una fuente de empleo también. Ya otra vez la veo bien agresiva. Bessy, ya está tranquila. Ajá, Nayeli, ¿cómo se siente usted, Nayeli? No, yo la verdad, ahorita me siento tranquila, me he puesto más nerviosa para cuando voy a salir en unos 15 años de aquí del canal que para esto. Así que, no, es que en serio, ahorita no me siento con nervios ni nada por el estilo. ¿Y mañana? Mañana, tal vez sí. Pero si mañana te pones nerviosa, te va a tener un té. Pero la verdad, esta creo que va a ser una gran experiencia para mí, porque, o sea, nunca me imaginé hacer esto, porque como yo le dije... No me llamaba la atención al principio, pues, pero ya viendo todo y cuando fuimos a ver los vestidos y uno verse ahí, y porque los vestidos le hacen al palo. Pero imagínese que ese día fue sin maquillaje, sin peinado, sin nada. Y uno, usted se paraba ahí y decía usted cuando se miraba así, y esta soy yo, o sea. Entonces, pero la verdad que va a ser una gran experiencia y como yo siempre lo he dicho, cuando yo me vaya del 4K, aquí para mí va a quedar mucho, o sea, van a quedar muchísimos solo recuerdos leer, no aquí. Puedo comer. Gracias. Porque he vivido muchísimas cosas, aquí prácticamente he crecido y de verdad que he tenido muchas experiencias y la verdad creo que esta va a ser una más y espero seguir viviendo muchas más mientras me vaya. Ok, yo, entonces... Yo voy a salir ahí, vamos a estar. Con el sapo y... Entonces, pero sí, nos remontamos al pasado, lo que dijo la Nayeli, ¿verdad? Nunca se imaginó ella estar en algo así como eso.
Nos remontamos a las que, pues, primeras del canal, por ejemplo, la Nayeli, la Norma cuando empezó en el canal, la Abby, la Joana, o sea, ¿cómo ellas iban a imaginar, o la Daisy, la Estela, cómo se iban a imaginar estar en algo así, pues, un certamen de belleza? O sea, la experiencia cuando viajamos por primera vez a Panamá, ¿se acuerda? Que nosotros íbamos tan emocionadas, que íbamos una gran bulla y la gente como que se nos quedaba viendo en el avión, porque emocionadas que íbamos, porque era la primera vez que viajábamos. Entonces, y yo dije, pues, ¿hasta dónde hemos llegado? Dije, imagínense todo lo que primeramente Dios tenemos en planes de hacer a futuro. Ajá, sí. ¿Sabes qué me estaba acordando? Ajá. De la vez que fuimos a cantar a la barra. ¡Ah, sí! Yo lo vi cuando ustedes estaban cantando en la tarima. Yo pensé que iba a ser el Osa. Como siempre, nosotros bien motivados cantando y nos hicieron la camita aquí una mujer a ver qué cantó. Ah, sí, he vacilado que vamos. Me zafaba, me zafaba. En ese entonces cantaba por la de Jenny Rivera. Bueno. Yo en todo andado así cuando andan ustedes también. ¿Se acuerdan que cuando fueron a las ruedas allá andaba yo de metida? Ahí en Millón. Pura tanga, dice. Allá andaba de metida. En cualquier lado ando de metida. Es que si es tu naturaleza, va. Sí, ese es tu don. Tu naturaleza es ser metida y nunca ganar nada. Pero mentira, porque me acuerdo que yo andaba de metida, pero mira dónde estoy ahorita. Estoy con ustedes. Metida, ¿sí? También. Sí, metida. En el canal, pues. No, vaya, ya en serio, mucha suerte para todas. Y la verdad que, pues, la actitud debe ser de ganador, ¿verdad? Y como dijo la Norma, pensar, si ellas lo han hecho, que son mujeres, yo que soy mujer, ¿por qué no lo puedo lograr? Pues, o sea, nadie está diciendo que la Jocelyn o la Bessy, por tener la experiencia que tienen, vayan a ganar o que tengan nada ganado. Porque... Porque yo creo que los jueces que vengan mañana, los jurados que vengan mañana, no van a entrevistar a la primera. Ajá, ¿cuántas veces has participado en esto? ¿Cuántas veces lo has hecho? No, ni las conocen. Lo que vean mañana ahí es lo que van a calificar. Y obviamente el intelecto. Y fíjense que, por ejemplo, a los concursos que he participado, otras que de otros lugares, que habían ganado sus coronas y todas las cosas. Pero no significaba que ellas habían ganado. Que iban a ganar presos. No, es que vaya, hasta no, certamente belleza así. No sé si vieron la vez pasada en el mundo quién ganó. No era una persona así como que, wow. Nosotros decíamos para que iba a ganar una que se veía bien bonita, por cierto. Y no, nos equivocamos, ganó una bien humilde, bien normal, que ni gracia tenía. Sí. Y ya se eligieron. Ajá. Es que, Kili, ¿me equivoco yo o cuando es un certamen de belleza no es tanto el físico lo que vale? No, sino que más que todo son las actitudes, la seguridad de en sí mismo. Si ustedes, bueno, por lo menos a mí que me gusta ver los eventos de belleza, las últimas reinas de mi mundo que han quedado, no es que sean tan lindas que se digan, pero han tenido ese potencial, han tenido esa actitud, porque mira la morenita que ganó hace como 3 años, peloncita, humilde y todo eso, y habían niñas más lindas, porque hay que hablar, bueno, de hecho, con solo el hecho que sean mujeres, son bellas ustedes, mal arregladitas, pero son lindas. No, todas son hermosas. Ah, bueno, eso vos mismo te lo decís. Pero lo que yo le quiero decir, que estas últimas reinas de belleza no han sido directamente que sean lindas, sino que han, sabe que se han ganado, por lo menos al jurado también, con lo de la respuesta, porque eso influye mucho. Se han sabido desenvolver mucho en la pasarela, se han sabido desenvolver mucho a la forma de expresarse, en la forma de cómo ver las cosas, como le digo, de belleza, sí te vas a mantener bastante tiempo, tal vez con algunos sentaditos, pero ahí ves, la belleza se acaba, pero lo de la inteligencia... Yo siento que la inteligencia y el éxito siempre te quedan, el dinero se acaba, lo material se acaba. Aprovechame, lo bonito se acaba. Creo que eso es... O sea que vos te acabas... Bueno, que nada, va. ¿Qué te vas a quedar cuando tengas 40 años, Bessy? La experiencia, eso es lo que me... Va a empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y la Joana.
Esa va a ser la experiencia que no, va a tener. Porque fíjese que yo me imagino que cuando yo estoy viejita. Somos... Sí. Ah, porque me imagino que cuando yo estoy viejita, solo de acordarme de que cuando yo esté en una silla y tenga alrededor un montón de niños contándolo o de niñas contándole mi experiencia. A esa historia la viene el cipitillo. Vaya. Entonces, antes que se nos haga más tarde, ahora tendremos un ensayo. Y yo quiero ver cómo están ustedes. Yo sé que lo que vamos a ver ahora no es ni parecido a lo que se va a ver mañana. Una improvisación. Porque mañana... No resumen. O sea, algo que parecido a lo que se va a ver. Una previa, una probadita, porque mire, me ha pasado a mí en los 15 años que hemos hecho, ¿verdad? Que se mira así cuando están ensayando, todo simple, todo sin gracia, pero ya cuando vienen vestidas, arregladas, que está todo decorado y todo listo, se mira, wow, o sea, cambia por completo. Yo muero por ver el día de mañana, sí, sinceramente, a todas, ¿verdad? Pero yo muero por ver con el vestido de noche Estelita. Ay, a la Estela. Estelita. Yo también. Ah, ese vestido, aquel que se probó allá, Estela. Aquel color. El color. El color, dijo él. El color bonito. Muy hermoso. El color que. Mi color favorito. ¡Juela! El negro. El vestido que va a ocupar Estelita, bienvenido. El vestido que va a ocupar Estelita lo ocupó esta niña de apellido Montecristo para la preliminar. ¿El conde de Montecristo? No, ah. La de apellido Montecristo para las preliminares que fue en España. El vestido que lleva Estelita lo ocupó para las preliminares una reina que nos representó en el 2018 de apellido es Marisela de Montecristo. ¡Oh!